Para esta manualidad vamos a necesitar estos tubitos que son, que les llaman test tubes, así, y estos los compré por eBay, un set de 12 por $6, y tengo estos que me vinieron con unos cepillitos o brochitas para hacer las uñas. La brochita venía aquí adentro, pero no es muy grueso, no sé si notan ahí la diferencia. Entonces no es muy grueso pero si tú no tienes este, lo puedes suplantar, no sé, con un popote de los grandes, los gorditos, o también si tienes alguna pluma, quizás con alguna pluma también se pueda, de las que son transparentes. Y pues bueno, también vamos a necesitar las brochas. Estas son las que yo voy a estar utilizando, estas que están aquí. Como ven, a todas se les cae o tienen el flojo, el palito, el mango. Y estas son las que voy a usar. Con estas de aquí voy a utilizar estos que son un poquito más gruesos, más o menos el mismo tamaño. Y con estas que son un poco más delgadas, ahí se ve la diferencia, voy a utilizar estos. Uy, estos que están aquí, que son más o menos la misma talla, y pues vamos a ver cómo nos queda. También vamos a estar utilizando brillitos. Yo aquí tengo muchos brillitos porque no sé cuáles voy a utilizar, depende cómo lo vaya a ir haciendo y cuáles voy a ir utilizando. Entonces tengo de varios que son brillitos para las uñas y cositas así para decorar uñas. Voy a utilizar estos dos esmaltes por si acaso necesito tapar esta parte de aquí. Esos son los esmaltes que más me gustaron para hacerlo. Y como ven ahí tengo de diferentes brillitos, decoraciones. Y pues bueno, también vamos a necesitar un frasquito donde vamos a poner agua. Porque como lo vamos a llenar de agua, entonces yo aquí voy a poner agua. Y un termómetro. Que yo tengo, que de mis niños, ya está viejísimo, ellos ya no lo necesitan. Entonces pues con este voy a poner el agua en estos de aquí, y pues bueno, vamos a empezar, manos a la obra. También otra cosa que me olvidé de poner aquí, pero que también se va a necesitar, va a ser una pistolita de silicón caliente, ya que es la que vamos a estar utilizando. Si tú quieres utilizar pegamento resistente, a lo mejor para ponerlos ya al final aquí, lo puedes hacer, aunque yo pienso que al ponerle algo así como tipo cola loca o algo así, va a manchar lo que es este plastiquito, porque no es 100% acrílico, es solamente un plástico durito. Entonces a lo mejor lo va a manchar, por eso te recomiendo que uses mejor silicón caliente o silicón frío, depende. Y pues bueno, ahora sí, manos a la obra. Bueno, yo voy a estar utilizando esta toallita para que caiga todo mi brillito que voy a estar utilizando y no se quede pegado o manchado en mi tocador. Y también les quiero pedir disculpas porque van a estar viendo ese curita en mi dedo, pero es porque me machuqué y me está doliendo mucho, entonces para no lastimarme, pues ahí lo van a ver. Y pues bueno, ya que tenemos el agua lista, vamos a empezar a echar brillitos al tubo. Yo le voy a hacer una mezcla y ahí a ver qué va saliendo. Y pues bueno.
teléfono, ya cuando tengamos la cantidad deseada de glitter, pasamos a poner agua y a sellar el tubito para que no haya liqueos. Yo le puse mucho brillito, pero si tú piensas que es demasiado, puedes ponerle menos. A mí me encanta el glitter, entonces para mí entre más tenga, mejor. Y pues bueno, ya cuando haya secado el silicón que quedó en la tapita, solamente lo pasamos a retirar. Y no se preocupen que más tarde vamos a volverle a echar poquito más silicón para ponerle una decoración. Y pues va a matar dos pájaros de un tiro, porque va a sellar completamente y aparte va a quedar algo de decoración ahí. Así es que no se preocupen que se vaya a salir el agua o algo por el estilo. Bueno, ahora pasamos a poner lo que es la brochita, y ahí solamente le estaba tratando porque aún no estaba segura por qué lado ponerlo. Entonces ahorita van a ver por qué lado me decidí y cómo lo hice. Y pues bueno, decidí cambiar la brochita, puse esta que tiene el mango color dorado, y pues como se me queda un poquito floja, le voy a poner bastantito silicón y pues acomodarla que quede derecha y no voy a quedar chueca así para un lado o algo así. Entonces me voy a asegurar de ponerla muy bien. Y pues bueno, chicas, así es como nos queda la brochita. No se alcanza a notar mucho el silicón, pero como quieras se alcanza a ver, no sé, como que queda disparejo, no queda del todo parejito. Entonces yo lo que pienso hacer, o lo que hice, fue ponerle una vistita de esas tiritas de como si fueran tipo diamantitos, que venden en el Dollar Tree. Yo agarré una de esas y le puse. Tú le puedes poner piedritas, le puedes poner un listoncito, yo no sé, es de echar volar la imaginación. Pero pues yo le puse esas piedritas y me encantó el resultado. Y pues bueno, chicas, esta ya era la segunda brochita que yo hacía. Ahí solamente le estaba midiendo cuántas líneas tenía que ponerle para que no se viera la tapita blanca y que alcanzara a agarrar un poquito del mango plateadito de la brocha, y así es como iba quedando. Para hacer el otro mango de la brochita tuve que recortar este tubito porque era demasiado largo, entonces lo recorté solamente con un cuchillo y ahí se ve el pedacito que le moché. Y solamente la tapita azul es la que voy a pasar a este lado que estoy sosteniendo en mi mano, y así lo voy a cortar y a pegarlos muy bien para que no haya ningún goteo. Aquí me pasó algo que no esperaba. Al poner el silicón caliente, como este tipo de plástico es demasiado delgado, se empezó a derretir. Entonces yo les recomiendo que trabajen mejor con silicón frío, ya que si van a poner, no sé, algún popote o algún plástico que sea delgadito, va a empezar a derretirse como me pasó a mí. Pero bueno, lo importante es que sí pude resolver el problema y no se goteó para nada. Y pues bueno, ya que el problema estaba resuelto, empezamos con el mismo procedimiento que los anteriores, a rellenar de brillito todo lo que es el tubito, y pues así es como va quedando. Pues bueno, chicas, aquí quedó el resultado final. Uy. Aquí se las muestro. ¿Cómo se ven?
cuál les gustó más, chicas. Hice estas tres iguales. Se miran súper padres. Después hice estas dos también iguales. Y estas últimas que tenían el mango, era un poco más delgada de aquí. Las hice con estas. Estas sí batallé un poquito más. Yo les recomiendo que si tienen silicón frío, usen silicón frío. Yo usé el caliente, ya les había dicho. Y este es un plástico delgado. Sí se alcanza a sentir cuando se dobla. Y al ponerle el silicón caliente, como que derritió poquito el plástico. Entonces les recomiendo mejor usar silicón caliente. Y aparte, para que no se quemen, porque yo me quemé en esta parte de aquí. Ahí se puede ver. Nunca me había quemado así tan feo como ahorita. Y con esta sí batallé un poquito más por esa razón de que se derretía el plástico y empezaba a salir el agua por ahí. Pero al final ya quedaron, aunque sí pueden ver aquí, sí se le alcanzó a tirar poquita agua. Pero de igual forma se mira muy bonita, a mí me gustaron mucho. Y para que no se miraran los donde estaba el taponcito, le puse estos diamantitos, que son de estos de aquí. Ahí están, ahí se ven. Y al igual que estos, para que no se viera la tapita, les puse estos botoncitos, que son los mismos que venían, que les puse a mi silla. No sé si recuerdan que por Instagram yo les puse una silla del antes y el después. Y estos son los botoncitos que le puse, y ahí ya no se pueden mirar los taponcitos que traían. Y pues bueno, ahí quedaron, chicas. Espero les haya gustado. Como les digo, yo, si no tienen estos, yo los encontré de casualidad, les digo, porque yo misma me hago mis uñas. Entonces, cuando encargué mi brochita para hacerme las uñas, venía este paquetito, venían adentro de este paquetito, de este tubito. Y pues lo tenía guardado ahí y dije, pues este lo voy a usar, es la medida perfecta. Y como les digo, pero si ustedes pueden conseguir, no sé, algún popote transparente, pero hay de diferentes tamaños, los más gruesos, pues a lo mejor también puede servir, nomás que, como les digo, usando silicón frío, porque el caliente los va a derretir. Y pues esto, pues voy a dejar el link en la cajita de información para que puedan conseguirlos y hacerlos. Este sí es un plástico más resistente a comparación de este. Este no se derrite con el silicón caliente. Y pues me encantaron, me gustó mucho el resultado. Espero les haya gustado este video, chicas. Y pues bueno, las dejo y nos vemos hasta la próxima.